joven pastor fue acribillado en su laco, lloro al norte de Honduras mientras se dirigía a realizar el culto. La víctima fue identificada como Cristibal María Daga. El joven pastor fue interceptado a las afueras de la iglesia al momento que él se dirigía a realizar el culto, en una mototaxi cuando fue interceptado por presuntos sicarios, quedando su cuerpo ensangrentado dentro de la mototaxi con su Biblia en las manos. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato y de la identidad de los presuntos sicarios que huyeron, tras perpetrar el crimen. Esta muerte mantiene consternada a la comunidad de Sulaco quienes exigen justicia para el pastor evangélico.